Good afternoon, everyone. We are very thrilled to see this room filled with so many young people and middling and whoever, old like me, and so on. It is very good for all of us, all in all stages of life, to be here today. And this is such a very important issue, which the Commission deals with avidly and with great concern. So good afternoon, everyone. I open our hearing number 6 of the 186th session of the Inter-American Commission of Human Rights, entitled Situation of Human Mobility from an Ethnic Racial Approach, which was requested by the Promise Institute of Human Rights at the University of California, Los Angeles, and Racismo MX, and the Center for Immigration Law and Policy at the University of California, Los Angeles, the Center for Justice and International Law, CEJIL, the Observatory on Racism in Mexico and Central America, composed of a whole heap of Spanish. Excuse me. I will skip that. And I hope when you speak, and if you belong to those groups from Mexico and El Salvador and all the Spanish-speaking countries, please identify yourself and indicate what language you will be presenting in. And in conjunction, all of the Spanish persons, in conjunction with Comunidades Indigenas. Do you see my problem? Once I see Spanish words, I get confused. Anyway, there are a lot more. And the Migrant Workers Alliance for Change, and that's MWAC, and Center for Gender and Refugee Studies, CGRS, and National Immigration Project of the National Lawyers Guild, NIPNLG. My name now, I mustn't miss that one. My name is Margaret May McCauley. I am newly the president from last night of the Inter-American Commission of Human Rights. I am accompanied by my second vice president, my sister commissioner, Roberta Clark, also newly from last night, and my brother commissioner, favorite person, Joel Hernandez, and our special rapporteur on social, economic, social, cultural, and environmental rights. And the executive secretary, Tanya Renault, and Maria Claudia Polito, Vice Executive Secretary. So we're very happy to be here today. And I begin with a very, very warm greetings to you all, and civil society especially, who will be presenting to us today. Let me just explain the distribution of time, because we're all controlled by the strictures of time. Civil society, you will have 47 minutes, which is very long in the sense of our hearings, very long. You'll say a lot in that time. And then we, the commission, can then pose questions and make comments for 25 minutes. And then we close. And I am supposed to take 3 minutes, but I might take half a minute more. So thank you all, everyone. I give the floor to civil society. Y cachabal, sin cabija ponchivet, que carguicachar,
Riwinakiri, Shokiri, Acha, Iri, Aguala, Taki, Elpe, Pakitinamit, Kojalajo, Takrik Ayeval, y Camille, Betzhon, Apon, y quien Pakashlan Sig. Buenas tardes, comisionarias, comisionarios y a todos los presentes en esta sala. Mi nombre es Silvia Raquec. Junto a mis colegas que representamos a diversas organizaciones de derechos humanos, quisiéramos agradecer primero la oportunidad de presentarles por primera vez en el contexto una audiencia temática, el impacto del racismo en la movilidad humana y la migración en nuestra región. El propósito de esta audiencia es mostrar cómo el racismo afecta a las personas en movimiento en cada paso del trayecto, incluyendo el desplazamiento forzado, la criminalización y militarización fronteriza y las políticas en las comunidades de acogida. En ese sentido también, esperamos mostrarles por qué un enfoque antirracista es fundamental para comprender y abordar las violaciones de los derechos humanos que sufren las personas migrantes racializadas. En esa conexión compartiremos la historia de movilidad de varias personas cuya experiencia refleja cómo el racismo sigue afectando a las personas que se desplazan en las Américas. Estas historias identifican el racismo que hay contra las personas migrantes negras y afrodescendientes, por ejemplo, en el Tapón del Darién, la falta de acceso de recursos y la violencia policial contra personas racializadas en Tijuana, el impacto de la militarización sobre las personas migrantes negras y afrodescendientes en la frontera sur de México, la criminalización racista de la migración en la frontera sur de Estados Unidos y la violencia lingüística y la supresión de la identidad experimentada por personas migrantes indígenas. Concluiremos con recomendaciones que pueden guiar a la honorable comisión en la adopción de un enfoque antirracista de la movilidad humana en las Américas. Para comenzar, Marisol Aguilar, de la organización Racismo MX, expondrá sobre el origen del racismo en América Latina y el impacto de las personas en situación de movilidad humana. Buenas tardes. Comisionadas y comisionado, el racismo en América Latina tiene fecha exacta de origen, 12 de octubre de 1492. Y se sostiene de la invisibilización, ya que la mayoría de los estados latinoamericanos no hacen mención del racismo en sus normativas, políticas, discursos ni datos. Esto se materializa en una vena histórica que es el mestizaje como proyecto político e incide hoy en día en la discriminación racial que experimentan las personas en contexto de movilidad. Para hablar del mestizaje en América Latina es importante saber cómo históricamente convivieron diversos órdenes coloniales, el segregacionista y el asimilacionista. El primero separó por razas a la sociedad, aunque ahora sabemos que no existen, como en países del Cono Sur o el Caribe. Y el segundo pretendió integrar a las comunidades indígenas, pero obligándolas a adoptar la lengua y la forma de vida europea, despojándolas de su cultura, lengua y territorios como sucedió en México, Colombia o Perú. En otras palabras, la supuesta integración en realidad fue una imposición y no se tradujo en una distribución equitativa de los derechos. Recalcamos que el mestizaje es una narrativa oficial adoptada por varios estados de América Latina en el que se enaltece una supuesta mezcla biológica y cultural de poblaciones europeas e indígenas, pero que borra otras identidades y formas de vida diferentes a las europeas hegemónicas. No obstante, el mestizaje, más allá de ser una mezcla genética entre grupos poblacionales, es una narrativa y proyecto ideológico que pretendió unificar a los pueblos dentro de los recién creados Estado-Nación para tener una identidad común, pero sin ofrecer condiciones reales de equidad. Sin embargo, esta narrativa propició que toda persona o comunidad que no calzara en esa identidad fuera sentenciada a marginación y sujeta a inferiorización racial. Además, el mestizaje también materializa el racismo antinegro, ya que borra o niega la herencia africana en las Américas. Salvo recientes excepciones en las posturas oficiales identitarias de los países, las personas negras o afrodescendientes no fueron consideradas como parte de ellas. Tal es el caso de México, que hasta 2019 les reconoció jurídicamente. Incluso existen resquicios de racismo científico que consideró a las personas negras o indígenas como inferiores genéticamente o peligrosas. Esto sigue vigente por las normas que permiten a los estados detener, vigilar o acosar a las personas únicamente por su apariencia. Al respecto, resaltamos el caso del amparo en revisión 275 resuelto por la Suprema Corte en México. En dicho caso, el Instituto Nacional de Migración detuvo y torturó a 3 personas en Chiapas bajo el argumento de no parecer mexicanas. Es la primera vez
Que el Estado mexicano reconoce el perfilamiento racial ejercido hacia personas racializadas y derivó en la inconstitucionalidad de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que otorgaba facultades a los agentes de migración para detener o vigilar a las personas migrantes. La racialización es un proceso mediante el cual se leen las características físicas o culturales de una persona y se le atribuyen narrativas, siendo generalmente estereotipos negativos a las que se les asigna a las personas de todo tono de piel moreno, indígenas, afrodescendientes o negras. Por lo tanto, es necesario enfatizar que debido al borramiento de identidades, consecuencia del proyecto político del mestizaje, el racismo no solo se materializa hacia las personas que se reconocen como indígenas, afrodescendientes o negras, sino también en aquellas que se llaman mestizas o que no se identifican con alguna, que por el tono de piel oscuro u otros marcadores étnico-raciales también viven racismo. De hecho, en nuestro informe titulado Como me ven, me tratan, el perfilamiento racial en la migración, destacamos que agentes de migración perfilan racialmente a personas centroamericanas y caribeñas, aunque no se identifiquen como indígenas o afrodescendientes, por variables como su acento, palabras usadas u otros marcadores étnico-raciales que los agentes identifican para detenerles o vigilarles. En otras palabras, un acento asociado a lo europeo no es motivo de detención, mientras aquellas lenguas y formas de hablar racializadas sí lo son. Comisionadas y comisionados, la migración está racializada y consideramos que es necesario mirar la identidad étnico-racial de las personas en contexto de movilidad por dos razones principales. La primera es que las personas indígenas y afrodescendientes y racializadas en general se encuentran inmersas en contextos de desigualdad histórica y estructural, encontrándose en pobreza, con mayor vulnerabilidad a la violencia y a los efectos del cambio climático, y que por estas condiciones son las que normalmente se movilizan de forma irregular. La segunda es que las autoridades de los países latinoamericanos de tránsito destino discriminan y violan los derechos de las personas migrantes racializadas porque no calzan en el molde de la idea de persona nacional y, consecuentemente, son víctimas del racismo institucional. Muchas gracias. My name is Asli Kaira-Betian with the Center for Immigration Law and Policy at the UCLA School of Law, and I will be presenting our speakers today. Building on the analysis provided by Racismo MX, our next speakers, John Lazar, Geraldine Joseph, and Eric Crew with the Haitian Bridge Alliance, will discuss anti-Black racism in the context of migration in the Americas. Buenas tardes a todos, especialmente al comisionado. Mi nombre es John Awalaza, de Haitian Bridge Alliance. Voy a presentar en español. Soy sobreviviente del terremoto de Haití en el 2010, que mató a más de 250 mil personas. Casi perdí todo en el terremoto y perdí también a mi hermanito en el terremoto. Por eso tuve que salir de Haití y irme a Brasil, donde estuve 2 años antes de que el racismo me obligará a ir de nuevo. En total, son 10 países cruce para llegar a Estados Unidos. Como inmigrante negro, el racismo y la discriminación enfrentan a mí y a otros inmigrantes negros en todas partes. En Brasil ha habido una crisis laboral mezclada con racismo, discriminación. Hay muchos brasileños que han empezado a matar a balazos a los haitianos. A veces lo matan con cuchillo, solían decir, los negros se han llevado los trabajos brasileños. Eso es lo que hizo que la mayoría de los haitianos se fueran de Brasil. Las mujeres no pueden trabajar, discriminan a las mujeres. En la zona donde yo estaba hice unas demandas, por eso me amenazaron, me intentaron matar, porque los negros no tenían derecho a hablar. Ni siquiera en el trabajo, ellos no pueden hablar del dinero que cobran mal. Ellos hablan, la empresa llama a la policía para que venga a buscarlos. O te dan justa causa. Esto quiere decir que se despidió sin que te den nada, aunque lleves 4 años, 6 años trabajando con ellos. En el 17 de octubre de 2015, se mataron un haitiano, su nombre fue Stélin Fethier. 13 de septiembre de 2018,
mataron otro, su nombre fue Polem Mesilis y Gusto Lucien, el 12 de agosto de 2015. Un grupo brasileño mataron a otro haitiano y 5 resultaron gravemente heridos. Antes de que los mataron, el grupo brasileño los acusaron. Así, ellos son que los hemos venido a quitar los trabajos de brasileños. En el press, el Alte Press ha publicado la nota cuando fue. Desde Brasil hasta Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, los negros están sufriendo mucho en cada lugar que van. Racismo, discriminación, maltrato, hasta mudar de piel. Hay un inmigrante negro que ha sido violado por ladrones armados cuando terminan de violarla y abaleado por la espalda. Hubo un tiempo en que muchos haitianos morían en la corriente cuando pasaban por el territorio de Nicaragua, porque no querían que los negros atravesaran en el territorio. Ellos ponen electricidad para que los inmigrantes negros no pasen. La electricidad y los atrapó hasta que los mata. Las mujeres no dejan de ser violadas. Es con mucha tristeza que muchas mujeres sometidas a estos actos como seres humanos. Son secuestradas, violadas, golpeadas, les rompen las piernas y muchos hombres pasan de estas mujeres a abusar de las mujeres, abusan de ellas frente a sus maridos. Sus maridos no pueden hacer nada. Algunos de los maridos tienen que sacrificar su vida para defender a sus esposas de este grave acto. Les disparan con pistolas. Toma su teléfono, toma su dinero y rompe sus brazos. Cuando una mujer no sabía hacer algo así, pero ahora te vas a enfrentar a esta cosa. Es muy grave porque se violan en ambos sentidos. Y esta persona está viviendo con una cicatriz traumatizada. Y a muchos hombres negros también los violan. Los tratan igual que las mujeres. Una de las mujeres que fueron víctimas. Gerlin Joseph with the Haitian Bridge Alliance. I am going to read a testimony from a woman who was abused. When I left Colombia, I started to try to get through the forest the first day. Despite the difficulties on the road, it was really hard. Someone took me behind a rock and raped me. I was crying. He told me he preferred to kick me. He pulled out a gun on me. Even though I was crying, I managed to run and get away from under a bush. Then when I was in pain, until I got to Mexico. Even when I got to Mexico, I couldn't walk. I was in pain. Because they beat me so long and they raped me. They made me perform oral sex. And I got a lot of pimples in my mouth. I couldn't speak well. I couldn't eat well. It was a great pain for me. I went to the hospital and I couldn't explain what happened to me. What I had to do, what I had to flee. It wasn't just me, it was a lot of people. La segunda persona es un hombre que está explicando así. Lo peor es cuando miro a los ladrones que se llevaron a mi esposa para violarla. Cuando protesté, uno de los tipos sacó su arma y me disparó en la muñeca. Grité muy fuerte para que no hagan esto con mi esposa. Se fueron con ella. La bebita lloraba por su madre porque teníamos un bebé. Y cuando miré, el hueso del brazo se movió mientras yo sufría mucho. Había un tipo que venía, la miró, dijo, mi mano está rota. Son varios hombres que violan a mi esposa. Darían me deja un mal sabor de boca. Para que veas cómo están violando a mi esposa frente de mí y no puede decir nada porque ellos son los que lastiman a mi esposa. Lo enfrentan en dos sentidos. No tengo el corazón para terminar de explicar todo porque es muy triste con lágrimas. Pero Dios me puso en contacto con Haitian Bridge Alliance cuando llegué a Tijuana. Me ayudan como pueden en atención médica, alimentación, pero después todas las violaciones sexuales,
todos los resultados salieron negativos. Pero ellos toman el dinero. Muchos de los ladrones golpean a los hombres, violan a las mujeres después de apoderarse de sus bolsas. Cuando llegan a México, el problema es más difícil. No les atienden. Hay los que duermen en la calle. No tienen vivienda, sufren discriminación. Muchas veces encuentran muertos en la calle, entre los negros. A veces, cuando les disparan así, esconden el cuerpo con una sábana y nadie se puede acercar y pedir informaciones. No te van a contar nada de lo que pasó porque es un inmigrante negro que esto pasó. En todo México, la gente está durmiendo en la calle. No tienen dónde bañarse para hacer sus necesidades fisiológicas. Si se bañan, tienen que pagar. Las mujeres embarazadas duermen en la calle, casi dando a luz. No tienen medios económicos ni atención médica. A veces se les administran medicamentos que inducen hemorragias porque son maltratados. El gobierno debería poner en marcha un sistema cuando los inmigrantes llegan para tener un buen venido con atención médica, un buen venido con una vivienda temporal, un bienvenido con atención psicológica. También es importante que el gobierno garantice un sistema de seguridad para todos los inmigrantes negros. Deben conocer sus derechos como humanos cuando llegan en el territorio. En México, muchos inmigrantes negros mueren mal. Les disparan con balas, cuchillos, puñaladas en casa. Lo peor es que no hay justicia para los negros. Hay mucha personal que sufren maltrato de gente con uniforme de policía. Los revisan, le quitan dinero y a veces los secuestran. Los hacen llamar a sus familiares para mandar dinero. Yo, en lo personal, llevo 5 años trabajando en la comunidad haitiana, sometida a mucho racismo y mucha discriminación por parte de los mexicanos en el servicio que brindo a la comunidad, en el trabajo que estaba haciendo con Asian Bridge Alliance. Le separé mi carro, tomé mi dinero, estoy recibiendo llamadas desconocidas, mensajes de textos, me buscan para matarme. A pesar de todo, salimos de la zona a ver si nos dejaban en paz. Ahora nos siguen buscando. Vamos a pasar 10 días dentro de una casa escondida y son todos esos abusos que encontré. Gracias. Eric Crew, and I'll be presenting in English briefly. I'd just like to point out that Mr. Lazar gave his testimony here today, not in his primary language, Haitian Creole, but because simultaneous translation services could not be offered, he presented in one of the languages that he had to learn in order to survive his migration through the Americas. And this is reflective of an additional barrier and layer of discrimination that Haitian people face when trying to access their rights in the Americas. Now, the discrimination, violence, and extortion that Haitians and other black people experience while in human mobility throughout the Americas is an ongoing human rights violations with historical roots. It is animated by anti-black racism, an anti-black racism that motivated the earliest immigration policies and continue to shape immigration laws through the present. In fact, states in the Americas are stepping up their collaboration on sea interdiction, militarized borders, mass detentions, mass expulsions, mass deportations, all in the name of prevention through deterrence or to control flow of black people who are just exercising their right to human mobility, their right to seek refuge, their human rights. Now, Haitians have been one of the most common targets of states' racist exclusionary policies, but they're not the only, with Cameroonians especially suffering similar targeting. And issues also are affecting indigenous people in migration. So we are calling for a coordinated anti-racist approach from states and non-state actors to address the harms that Haitians and other black people experience while migrating through the Americas. That means structural reforms in inter-American relations and repair for ongoing legacies of colonialism, slavery, and neocolonial imperialism. That means states immediately offering increased protections to black people and human mobility. So with the dire conditions that they're facing, protection delayed is protection denied.
La próxima ponente es Jessie Balsín, de Espacio Migrante, que identificará el racismo que experimentan migrantes negras y afrodescendientes en Tijuana al analizar la falta de acceso a recursos de salud, apoyo lingüístico, además de la violencia policial. Mi nombre es Jessie Balsín, soy una mujer haitiana, migrante originaria de Haití. Soy organizadora comunitaria en Espacio Migrante, una organización civil ubicada en Tijuana. Desde 2016, un creciente número de personas migrantes negras, especialmente haitianas, han llegado a México después de un peligroso viaje por Sudamérica y Centroamericana. La mayoría quiere llegar a la frontera norte de México y salir y pedir asilo en los Estados Unidos. No obstante, muchos se quedan varados indefinitivamente en México y el número ha seguido incrementándose. Hace racismo y violencia a la población migrante afrodescendiente en México. En 2015, mi mamá llegó en Ciudad de México, Mari. No obstante, por la discriminación, la falta de empleo y al no haber hablar español, decidió venir para Tijuana, pero fue detenida en el aeropuerto por autoridades del Instituto Nacional de Migración sin intérprete. Estando detenida en la estación migratoria y con lo que sabía de español, pudo leer en un letrero que decía que ella tenía derecho a solicitar asilo en México. Los guardias de la estación migratoria, al percatarse de que varias personas habían tomado la información, decidieron quitar el letrero. Como represalias, trataron de convencer a mi mamá de que firmara el retorno voluntario. Después de 3 meses detenida, ella solicitó la reunificación y gracias a ella estoy aquí con mi hermana gemela, Jessica. Actualmente en Haití, Haití es la mayor fuente de solicitantes de refugio en México y tiene uno de los mayores flujos de migrantes en el hemisferio occidente. En 2021, 13,606 ciudadanos haitianos se presentaron en la autoridad migrante. Debido al racismo institucional que enfrentan las personas negras en México, la falta de documentación migratoria, el aumento a la militarización y vigilancia policial, y la falta de intérpretes y traductores en las instituciones, las personas negras enfrentan una negación sistemática a sus derechos básicos, como la salud, educación, vivienda, así como abusos y violaciones a sus derechos humanos por parte de la autoridad, como la policía, el INEM, Guardia Nacional y Ejército. En Tijuana, a la población haitiana y africana se le niega el acceso a la salud de manera sistemática, especialmente por ser personas negras, además de que no hablan español. El no tener acceso a la salud durante una pandemia puede ser cuestiones de vida o muerte. Esto fue el caso de Umar Faruco, un joven originario de Ghana que estaba en proceso de unificación familiar para traer a su esposa y hijos a Tijuana. En 2021, enfermó de las vías respiratorias. Sin embargo, en el hospital público le negó el acceso, por lo que falleció afuera del hospital. Cientos de mujeres haitianas embarazadas no reciben atención médica porque no hablan español. En octubre de 2022, una mujer haitiana residente del albergue de Espacio Migrante acudió a una clínica pública en Tijuana que tenía sentía mucho dolor, pero no la permitieron la entrada, solamente logró que la dejaran ingresar cuando fue acompañada por la coordinadora del albergue. Sin embargo, le advirtieron que no se le brindara atención si no llevaba un intérprete. La doctora que la atendió se expresó de manera abiertamente racista, diciendo que los haitianos vienen aquí para aprovecharse. No son como los ucranianos que sí necesitan de venir. Las mujeres haitianas dan muchos problemas. Por eso tenemos que amarrarlas cuando se están pariendo, se mueven mucho. 2 semanas después, otra mujer haitiana dio a luz en la calle al no ser recibida en una clínica pública.
Estos son tres de los muchísimos casos de falta de acceso a la salud a las mujeres en situación de movilidad. La violencia policial también es una práctica que arrebata vidas. La policía utiliza el perfilamiento racial para identificar a los migrantes negros y detenerlos. La policía quitarles sus documentos e intimidarles. En enero de 2020, un hombre haitiano sufrió un ataque de asma mientras tenía una interacción con la policía municipal en Tijuana. Pidió ayuda, pero recibió golpe que acabaron con su vida. Las autoridades se han negado a publicar su nombre o hacer justicia por su muerte. En espacio migrante como albergue, cada semana somos testigos de estos abusos y usos desproporcionados de la fuerza hacia la población migrante afrodescendiente o negra. La población haitiana se encuentra en México, está conformado también por muchas familias con niñas en edad escolar. Sin embargo, se sigue negando sistemáticamente el derecho a la educación para las niñas negras. La falta de documentación, el no hablar español y muchas veces de simplemente. Son motivos para que autoridades escolares les niegan el acceso a la escuela. Una mujer afro-hondureña nos relató que cuando intentó escribir a su hijo en la escuela, el personal educativo lo cuestionó. ¿Pero él qué es? ¿Es haitiano? ¿Por qué aquí no recibimos haitianos? Porque solo hablamos español. Este es un ejemplo de discriminación racial hacia la niñez negra y afrodescendiente. A lo largo del territorio nacional, impide que las personas negras o afrodescendientes tengan libre tránsito a pesar de que cuenten con documentación migratoria viviente que les dan este derecho. Personas haitianas y africanas que viajan de Tapachula hacia Tijuana reportan ser detenidas e interrogadas de retenes. Esto es perfilamiento racial. En muchos casos se les hace bajar de los autobuses y se les encierran en estaciones migratorias sin intérprete que les informa del motivo. Esto fue el caso de una mujer de Tongo que fue detenida en un retén en Mexicali, Baja California, en junio de 2022, donde además agentes del INEM pidieron dinero a todas las personas africanas detenidas a cambio de su libertad. Al no contar con los $700 que les pedían los agentes de migración, ella fue retornada al sur de México, Tabasco, sin sus documentos, dineros y pertenencia, después de que un agente del INEM firmara el oficio de salida a su nombre. Basta de racismo y violencia hacia la población migrante negra y afrodescendiente en México. Our next speakers are Sion Gurmu, Legal Director of the Black Alliance for Just Immigration, and their client, Rebecca Bamba da Silva Felipe, who will discuss racist state violence in the context of militarization, criminalization, and the suppression of protests by black migrants at Mexico's southern border. In recent years, the United States and Mexico have been working together to prevent people in migration through the Americas, particularly black migrants, from reaching the U.S. border and seeking asylum. These efforts to externalize the U.S. border have taken different forms, many of which have been brought to the Commission in previous hearings, including the Remain in Mexico program, Title 42, and U.S. laws that criminalize border crossing. Just over a week ago, the Biden administration announced a new asylum ban that will prevent thousands of migrants arriving at the U.S.-Mexico border from exercising their international right to claim asylum. Increasingly, and as we will outline further in our written submission to the Commission, the U.S. and other countries in the region are using harmful and unregulated digital technologies to enforce borders, obtain information from migrants seeking asylum or humanitarian assistance, and further monitor and surveil them. All these border externalization, deterrence, and enforcement measures disproportionately impact black migrants and fuel anti-black racism throughout the region.
As affirmed by the testimony you will hear today, in both Mexico and the United States, Black migrants, like all Black people, are frequent targets of racial profiling, police violence, and overcriminalization. I will now pass the floor to one of Baji's clients, Robbie Cabamba da Silva Felipe, to share some of his migration story and the human rights violations he experienced with you. Robbie will present in English as he is unable to present in Portuguese due to the lack of simultaneous interpretation in his native language today. After my family was forced to leave Angola, I was journeying through the Latin America was shaped by racial discrimination and abuse. My testimony today will highlight the many months that we were stuck in Tapachula, Mexico in 2019. This is where we experienced some of the most significant anti-Black violence and persecution. I will also briefly describe the racist treatment I experienced in immigration detention after arriving in the U.S. to seek asylum. My family and I were forced to leave Angola because our lives were in imminent danger. So my father, sister, and I flew through Brazil and Ecuador. We then began our overland journey, hoping to reach Maine, where my mother and sister were living. The Darien Gap was the most dangerous and difficult part of our journey, as I lost my father during this part of our journey. Before we exited the Darien Gap, we saw others die and being killed, face threat at gunpoint, and taken captive and robbed. We were very afraid at various points along the journey in South America. My sister and I felt sick despite the horrific obstacles we faced. We eventually made it out of Darien Gap to Panama and continued through Central America. In May 2019, we crossed the river from Guatemala into Mexico near Tapachula. We were stopped by Mexican immigration official and taken to the immigration detention facility called Ciclo 21. At the time, Mexican officials had stopped giving people exit visas that allowed them to continue north to the U.S. border. Instead, they started detaining people. We camped outside of the Ciclo 21 in the street along with hundreds of other Africans and Asians who were stuck in Tapachula. We had no sanitary items or place to shower. We had to use the surrounding rivers to bathe and drink water. We could not get jobs or access basic care. We were watched by National Guards who say this was their country and we might die here. As more Black migrants were getting stuck in Tapachula, I started to witness and experience blatant anti-Black racism and violence. One evening, another Angolan man was attacked by Mexican police who pointed a gun at him and choked him with a baton. They beat him, took all his possession, and left him in the forest. When he returned beaten and bloody, we discovered that he had internal bleeding and could not walk for days. After seeing the abuse, the violence inflicted on Black people, we did not feel safe in Mexico. We left home for a better future, but here we had less safety access than basic need that we did have in our own countries. Eventually, we organized ourselves into assembly of African migrants to protest treatment. We demanded the Mexican government provide us basic needs and treat us equally. Instead, they brought in the police and National Guard who sprayed tear gas and threatened to shoot us. We stayed together and together we were strong. We spent months protesting and finally in late 2019, the Mexican government began issuing exit visas to some of us, but they were targeting the leaders of the protest, including me, and wouldn't let us leave. When I went to the immigration office to get my visa, the officer came out and said that guy will stay here and die here. We will kill him. They never issued me a visa. Eventually, I had to shave my head so that I would not be recognized. This way, I was able to leave Tapachula and travel to the Ciudad Acuña, near the Texas border and crossed into the U.S. Once in Texas, we encountered a border patrol agent and requested asylum. We were immediately detained. We were treated terribly in immigration detention. It felt like a prison. People threatened we were going to kill some Black monkeys, and the guards were laughing. The racism continued.
When I felt sick in the detention, they told me, wait until your day comes. But finally, after arriving before the immigration court twice on my asylum claim, I was released on a bond and took a flight to Maine and finally reunited with my family. Thank you. Our next speakers are Isaac Selwyn of the Immigrants' Rights Policy Clinic, part of UCLA Center for Immigration Law and Policy, and Dixie Gallardo Aldana, a client at UCLA's Immigrant Family Legal Clinic. They will be discussing the criminalization of migration at the U.S. southern border, including the racist history and current impacts of the U.S. illegal entry and reentry laws. Thank you. Honorable Commissioners, the borders of the United States are governed by laws and policies that are rooted in racism, causing profound harm to Black, Brown, and Indigenous migrants in the Americas. Some of these have recently received significant attention. Among them, the Biden administration's proposed rule that will block access to asylum for most people in transit. These laws are nothing new. The US has long used its borders as a tool of racialized violence to ethnically cleanse indigenous people, to uphold slavery, and, as is our focus today, to criminalize the movement of Latino people, especially those coming from Mexico. In 1929, the US made crossing its borders without permission a criminal offense. This criminalization of migration had explicitly racist motives. Congress passed this law following testimony from a eugenicist that, quote, immigration control is the greatest instrument which the federal government can use in promoting race conservation of the nation. The laws criminalizing entry and reentry to the United States are still in effect, codified at 8 U.S. Code sections 1325 and 1326. These are currently the most prosecuted federal crimes in the United States. Tens of thousands of migrants are prosecuted under these laws every year. 96% of those criminalized under illegal reentry are Latino. These numbers make clear that the racist intent of the laws is still playing out in practice. But the US is not reckoning with addressing these and other laws relating to migration through an anti-racist lens. A regional approach is needed, informed by the rights to family, equality before the law, and due process, among others enshrined in the American Declaration. Consider how the US has failed to respect these rights, as you hear from Dixie Gallardo Aldana, who is one of the many people prosecuted under these racist laws and separated from her child at the border as a result. Dixie, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Soy de Guatemala. En el 2017 ingresé a Estados Unidos. En el 2017 reingresé a Estados Unidos con mi hijo Roberto de 12 años, buscando protección de violencia doméstica. Cuando llegamos a la hielera, fuimos separados y yo decía que por qué no me podían tener con mi hijo y otras madres tenían sus hijos. Horas después me dijeron que reuniera la ropa de mi hijo, que las echara aparte en otra bolsa. A las horas después llegaron con mi hijo Roberto a decirme que me despidiera de él, que nunca más lo iba a volver a ver. Me acuerdo que Roberto solo me abrazaba y había una fila de niños así y solo me hacía, mamá, sé fuerte. Y yo le decía gritando que hablara con mi hermano, que lo buscara. Después de ahí me encadenaron de los pies y de la panza y fui trasladada a la federal para ser condenada por el reingreso a este país. Había muchos padres recibiendo sentencias de 3-6 meses y mi sentencia fue de 15 días. Después me llevaron a la cárcel federal y ahí fueron los 15 días peores de mi vida, porque ahí padecí depresión alta, hemorragia y una tos muy fuerte. Después de ahí me regresaron para la hielera porque esperé que iba a regresar por mi hijo, pero no era así. Regresaba por mis cosas y ver cómo una madre le quitaban a su niña y no le pudo decir adiós. Después de ahí fui trasladada para Eloy, Arizona.
y quería que me escucharan, que yo venía huyendo de violencia doméstica y que tenía derecho a ser escuchada. Y me decían que no, que iba a regresar para Guatemala. Después de ahí pasé mi creíble y me tocó un peor juez, el peor juez de hoy. Y pasaron más de un año detenida, pasaron los meses y no me quería dar fianza por mi reingreso a este país. Llegando casi a los 2 años, me dieron mi fianza, otro juez me dio una fianza y volví a reunificarme con Roberto. Al día de hoy hay muchas secuelas porque impactó nuestras vidas lo que pasamos y no desearía que otra madre pasara lo que nosotros vivimos. Gracias. Las próximas ponentes son Alba González y Odilia Romero, de Comunidades Indígenas en Liderazgo, o Cielo, que van a identificar el racismo que enfrentan personas indígenas en el contexto de movilidad humana, destacando la violencia lingüística y la separación familiar. Shekir Nubi Alba González Velázquez in Nakashel Tzir Maya Kichepa Kashlan Tzir Rech Cielo. Chila Korchakun Chirir Lek Ashnaik Lek Ash Chirir Lek Achab Al Kech Kashel Kulbat. Buenas tardes, mi nombre es Alba González Velázquez, soy intérprete Maya Kiché al español de Cielo, donde luchamos contra el racismo y violencia lingüística a los migrantes. Desde que nací he sufrido racismo. Salí a los 19 años de Guatemala. Crucé de Reynosa a Texas. Ya habíamos escapado de la migra, pero nos lanzaron a los perros. Nos dijeron, arriba las manos. Nos llevaron a la hielera, esos cuartos muy fríos, sin ventanas y sin luz del sol. Todos eran menores de edad. Teníamos los pies mojados. Desde la hielera mirábamos a los oficiales haciendo papeleos mientras tomaban de sus vasos grandes de Starbucks. Y nosotras muriéndonos de frío y sin comer, porque nos daban pan con jamón congelado y a una no tiene esa costumbre de comer eso. Muchos niños lloraban. Fue traumático ver y sentir cuando separaban a los niños de sus abuelas, mamás o seres queridos. Cuando les dije que tenía 19 años, me pusieron en un camión con otros migrantes. Yo era la única mujer. Los hombres iban con las manos y pies encadenados. Llegué al centro de detención, me registraron las huellas, me pusieron en otra hielera. Me dieron ropa de preso color azul marino. Estuve en un cuarto con mujeres, con 40 mujeres en camas de 2 pisos. Cuando despertaba me asustaba, porque parecía que estábamos en un cementerio solitario. Estuve encerrada con mujeres que hablaban diversas lenguas, mayas, mam, quiché y otras. Muchas no entendíamos nada porque no nos dieron un intérprete. A las 5 de la mañana desayunábamos leche fría y comida congelada. Eso me enfermó. Si queríamos comer frutas, debíamos trabajar 3 horas por $1 y así comprarlas. Además, sufríamos acoso. Cuando nos dieron los formularios para pedir asilo, estaban en inglés. No entendíamos nada, no lo podíamos llenar. Nunca nos dijeron que tenemos derecho a un abogado. Cuando fue mi primera audiencia, no tuve intérprete. No le entendí nada al juez. Ahora que trabajo en las cortes como intérprete, pienso que fue mi audiencia preliminar. Así me enteré que el patrocinador es la persona encargada de un migrante. Pero los migrantes no necesitamos un patrocinador, porque trabajamos para mantenernos a nosotros, a nuestras familias y para sostener este país. Luego de 8 años de mi encierro, interpreté con menores de edad en El Paso, Texas, cerca del lugar donde estuve detenida. Me dolía ver a los niños, trajo a mi memoria las mismas imágenes porque muchas cosas no han cambiado. Pero este me hizo más fuerte, razón por la cual decidí ser intérprete, para garantizar el derecho a la interpretación a quienes migran. He visto cosas iguales en San Diego, Colorado, El Paso y otros. ¿Por qué nos hacen vivir así? ¿Por qué nos hacen aguantar hambre? Son políticas dirigidas a matarnos de diversas maneras. No nos pueden hacer esto.
solo por cruzar la frontera, es inhumano, es racista. Maltiosh. Padios nedaria odilia benerjujo benerjonera. Azuara ve cielo. Baguk galchinis. Abra yeshenga jacrena bene bichishanide. Stija bene ulaganisa. Hace 42 años mi historia fue similar a la de Alba. Yo tenía 10 años cuando me desplacé. La persona que me cruzó hablaba mi lengua. Eso fue fundamental para lograr unificarme con mis padres. Pues la reunificación y la separación familiar no es nada nuevo en las comunidades indígenas. En los últimos 42 años, la criminalización de los migrantes y el despojo de los territorios se ha incrementado. En Oaxaca, más de 400 licencias mineras han sido concedidas a compañías extranjeras en territorios indígenas. Lo mismo ocurre en las tierras quechís, lencas, misquitos, entre otros. En este momento, las transnacionales y el capital están detrás de los recursos naturales de los pueblos indígenas. Pero el capital también necesita mano de obra barata y los pueblos indígenas trabajamos aquí en la construcción, restaurantes, jardinerías, cuidado y agricultura, y el pago por ello crea una dinámica de esclavitud moderna. Esta semana, un reporte del New York Times sostiene que se ha triplicado el número de menores no acompañados desde Centroamérica. Nuestro trabajo nos ha hecho entender que estos niños hacen el esfuerzo de ir a la escuela y trabajar mientras están atrapados en la política de los patrocinadores. Tienen que pagar deudas con su coyote, fianza, sostenerse a sí mismo y a sus familiares. Lo que no dice el reportaje es que se trata de niños indígenas. Pero nosotros podemos ver la correlación entre niñez indígena, despojo, explotación y muerte, como el feminicidio de la jovencita Reina Ical, que huía de las redes de criminales que les despojan sus tierras en el municipio de Carchá, en Guatemala. Yo era una niña monolingüe, y así como yo, hay miles y miles de niños. Aún no se conoce la cifra de los niños separados y perdidos de sus familias en los albergues y los centros de detención. Una de las razones que impide la reunificación es que no se considera la lengua que hablan los niños. En Cielo hemos trabajado en procesos de reunificación familiar a través de la interpretación en varias etapas del proceso jurídico. En tan solo el 2022 atendimos 3,060 casos en 23 de los 52 estados en Estados Unidos. En todos estos años hemos llegado a una conclusión. La latinidad es asesina de las luchas de las comunidades indígenas, porque varias organizaciones insertas en el movimiento de defensa de migrantes no consideran la interpretación como un derecho y nos homogenizan como latinos y nos imponen el español. Parte de estos datos se encuentran en nuestro informe Situación de la criminalización, el racismo y la violencia lingüística contra comunidades indígenas que se desplazan, que como Cielo representamos ante esta comisión. George Krenle. La última ponente es Silvia Raquec de la Asociación POPNOG, que abrió nuestra sesión. Ella va a presentar las recomendaciones de nuestra delegación con respecto a la necesidad de un acercamiento antirracista en el abordaje de movilidad humana en la región. En conclusión, la experiencia de la movilidad en la región es una experiencia racializada, como lo hemos escuchado, en donde los estados no tienen un enfoque antirracista para la construcción y generación de sus políticas, lo que impacta directamente en la vivencia cotidiana de las personas desplazadas forzadamente, migrantes o refugiados. Los estados tampoco se han hecho cargo de atender la situación general en la que se desplazan niños, niñas, no acompañados, monolingües, situación que se acentúa a nivel de violencia lingüística y policial contra los pueblos indígenas y afros en situación de movilidad humana. Por tanto, a fin de que exista una visión antirracista en la respuesta migratoria de la movilidad, es necesario que toda política pública en justificación contenga un análisis intersectorial de los factores estructurales y sistemas de opresión existentes y cómo estos operan entre sí
como barreras que impiden el acceso efectivo de múltiples derechos humanos, no solamente aquellos relacionados a la movilidad como la nacionalidad, condición o estatus jurídico, sino también a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, que durante la construcción de políticas públicas de forma obligatoria y como requisito ineludible, se debe abrir un espacio de participación en donde se escuchen y reconozcan la individualidad y diversidad de las identidades en la movilidad y la racialización, garantizando para esto que por lo menos un espacio participativo con las personas que estén, un espacio participativo con las personas que están construyendo dichas políticas con el fin de garantizar un adecuado diseño y ejecución de políticas públicas que procuren el acceso equitativo a derechos. También que las políticas migratorias tengan en primera vista la identidad de las personas de niños, niñas en situación de movilidad humana, un específico respecto de comunidades indígenas y afrodescendientes cuya cosmovisión atiende a principios de distintos a los que los estados-nación de origen, recepción o tránsito. Asimismo, para responder a este racismo estructural es necesaria una respuesta que no busque homogenizar y latinizar a las comunidades, sino es necesario la creación de políticas públicas que atiendan a las más de 150 idiomas indígenas que existen en la región. También es necesario que los estados reconozcan que el racismo en la región también tiene una afectación específica en la población, que a pesar de no reconocerse con una identidad debido a los proyectos de mestizaje, se les racializa en sentido negativo por sus marcadores étnico-raciales como el fenotipo, lengua, acento o incluso por la conciencia, dominio y fuerza en la intervención, o sea, cual sea el ámbito. Una perspectiva ético-político del cuidado y de los derechos humanos, lo que implica reconocer el contexto y racismo estructural y social que existe y cómo condiciona la vida de las personas en situación de movilidad. Además, en esta línea, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice un exhorto a los estados de la región que reconozcan la existencia del racismo en la región atendiendo los diversos matices de cada territorio nacional, así como sus múltiples manifestaciones, y exhorte a los estados a legislar y crear estrategias de prevención para abonar a la erradicación de la discriminación racial en América Latina contra las personas en situación de movilidad humana, que se tomen las medidas eficaces y legislativas y comunitarias a fin de prevenir, atender y proteger a las comunidades racializadas que son desplazadas forzadamente a nivel interno en la región, que se garantice el derecho de interpretación a las múltiples lenguas indígenas, a las comunidades indígenas en situación de movilidad humana, que se tienen que desplazar por diversas causas estructurales como lo son condiciones violentas del extractivismo, que se sensibilice a los consulados sobre la importancia de crear materiales informativos en los idiomas indígenas sobre diversos trámites e información general como lo son los procesos de reunificación familiar, que se exhorte a los estados a fin de que cumplan a cabalidad con las garantías del debido proceso como lo son eliminar las amenazas y demás intimidaciones por autoridades migratorias para firmar documentación incriminatoria o relacionada al proceso de expulsión, garantizar el acceso sin excepción a intérpretes de lenguas o idiomas originarios como lo que es el creol, que se diseñen y ejecuten de forma adecuada programas educativos y de formación especializados y obligatorios para todo funcionario estatal, en especial funcionarios judiciales y fuerza pública, a fin de que se concientice sobre el efecto de los perjuicios raciales en su labor, así como sobre la perspectiva antirracista. La comprobación de dichos aprendizajes deben ser requisito mínimo para avanzar en su carrera. Se desagreguen datos estadísticos relacionados a marcadores étnico-raciales en los censos y en los registros institucionales, principalmente la Procuración y Administración de Justicia, con la finalidad de visibilizar y conocer las brechas de desigualdad creadas por el racismo. Que se prohíban el perfilamiento racial en los reglamentos y legislaciones aplicables de orden administrativo y orgánico a las instituciones y autoridades policiales y neutral y migratorias, y reformar aquellos numerales de sus ordenamientos que de manera neutral permitan la facultad de perfilar racialmente a las personas.
Finalmente, que se dejen de utilizar o desarrollar y adoptar tecnologías digitales en la frontera, ya que el uso de sistemas de tecnologías de vigilancia con fines de control migratorio reproducen patrones racistas que permitan el perfilamiento racial. Matios, muchas gracias. Thank you very much. Because of the importance of hearing your recommendations, I gave you more time. I won't tell you how much, but I don't want you to feel guilty. So, no, it was too important for me to stop you. I now invite my brother commissioner, the rapporteur of persons in mobility, and migrants, and refugees, and the whole. Gracias, gracias, muchas gracias, Presidenta. Tengo que empezar por agradecer al Promise Institute por organizar esta audiencia y convocar a un grupo tan representativo de personas y de organizaciones para abordar uno de los temas más cruciales que hoy enfrenta nuestra región y tal vez está enfrentando la humanidad, que es el tema de la migración forzada de personas. Pero aquí, además, con este acento tan bien hecho por ustedes, que es el de la conexión que existe entre los aspectos étnico-raciales y la movilidad humana. Quiero también expresar toda mi solidaridad y mi empatía con hermanas y hermanos haitianos, centroamericanos, mexicanos, que aquí nos han compartido historias de vida, de lo difícil que ha sido para ustedes este proceso migratorio. Es inimaginable para muchos de nosotros conocer a cabalidad los sufrimientos, las vejaciones, las dificultades de poder transitar de sus países de origen a través de estados de tránsito con el único propósito de llegar a un lugar en donde puedan tener un mayor disfrute de sus derechos, sobre todo de sus derechos económicos, sociales y culturales. La migración, desafortunadamente, tiene una raíz subyacente de racismo y de discriminación. En todos los migrantes, o en su gran mayoría, cuando llegan a un país, tienen que enfrentar este enorme desafío del racismo y la discriminación en los países de tránsito o de acogida. Pero sin lugar a dudas nos encontramos frente a una discriminación múltiple cuando además se tratan de grupos en situación de vulnerabilidad, como los que aquí se han expresado, afrodescendientes, pueblos indígenas y personas con situación de protección especial. También quiero yo expresar todo mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, a casas de ayuda de migrantes, a mujeres que en el camino de la migración se acercan a los migrantes a veces para ofrecer un alimento, tal vez el único alimento del día, y que puedan proseguir su camino. Son organizaciones humanitarias que están haciendo muchas veces el trabajo que muchas autoridades estatales no tienen los medios de poder atender. Vamos a cumplir este año 5 años de la adopción del Pacto Mundial de Migración segura, ordenada y regular. Y yo tengo el temor de que cuando se haga el ejercicio de lo que se ha avanzado en la implementación de ese pacto mundial que generó tantas expectativas, tal vez nos vamos a poder encontrar en un déficit de los objetivos que se trazaron en su momento hace 5 años.
¿Qué es lo que yo estoy percibiendo como las tres grandes características de la migración forzada que se vive en nuestra región? Por una parte, estamos viendo flujos migratorios sin precedentes, resultado de la falta de oportunidades económicas, pero también resultado de otros factores que están expulsando personas debido a peligros que enfrentan por el crimen organizado, la inseguridad en sus países o tal vez también ya las afectaciones que están produciendo el cambio climático en nuestros territorios. Y aquí en la región la Comisión ha venido observando en distintos momentos los flujos migratorios que se han venido dando de sur a norte y de sur a sur, pero principalmente lo que encuentro de común en esta reunión y es una preocupación muy presente, es esta migración que empieza desde el tapón del Darién, que cruza todo Centroamérica y México con el propósito de llegar a Estados Unidos y tal vez a Canadá. Se tratan de movimientos migratorios mixtos de distintas nacionalidades que no solamente incluyen a hermanas y hermanos centroamericanos y mexicanos, sino también sabemos que en esos flujos migratorios hay hermanos cubanos. La migración venezolana sigue caminando hacia el norte, pero también existen migrantes extracontinentales que enfrentan aún mayores peligros para llegar a las Américas y empezar ahí su largo camino. Observo también una ausencia de un acuerdo regional que, sobre la base del principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, pueda atender los desafíos de la migración desde las distintas perspectivas en las que se ubica un país. Yo echo mucho de menos que en los distintos foros multilaterales aún no alcanzamos a observar en dónde existen los acuerdos para dejar perfectamente establecido las obligaciones de los estados de origen, de tránsito, de destino, pero muy importante también de retorno. Países de retorno. Y el tercer elemento que también estamos observando es que lo que está prevaleciendo, y algunos de ustedes ya lo mencionaron, son políticas migratorias restrictivas. Título 42, programa permanece en México, se han comentado aquí, y lo que estamos entrando son en círculos viciosos, porque a mayores restricciones migratorias, en ese momento hay mayores peligros y mayor riesgo de victimización a los migrantes en su largo recorrido. La Comisión ha venido atendiendo este fenómeno desde su mandato, desde las distintas herramientas con las que cuenta. Aquí se ha mencionado mucho el caso haitiano. Quiero aquí mencionar con ustedes que después del terrible terremoto de agosto de 2021, la Comisión adoptó la resolución número 2-2021, que lleva por título Protección de las Personas Haitianas en Movilidad Humana, Solidaridad Interamericana. Y esa resolución, además de visibilizar la situación de las personas migrantes, hacía un llamado, una exhortación a la comunidad internacional para que con un sentido de humanidad atendieran el fenómeno haitiano migratorio que estaba produciéndose en ese momento. El párrafo 5 resolutivo de esa resolución creo que va muy de la mano de lo que hemos escuchado. Dice el párrafo 5, a fin de responder a los desafíos de protección de las personas en distintos contextos de movilidad humana, los estados deben adoptar en todas las acciones y planes implementados enfoques diferenciados, interseccionales e interculturales que les permitan atender la discriminación múltiple que pueden acentuar los obstáculos y riesgos para el acceso y disfrute de derechos.
y sigue la resolución con una serie de exhortaciones a los estados de las Américas, pero muy, muy, muy focalizado a la situación haitiana que estábamos viviendo y que sí, seguimos viviendo en este momento. Quiero concluir simplemente compartiendo con ustedes que la Relatoría para Personas en Movilidad Humana está trabajando en este momento un informe temático sobre la migración del norte de Centroamérica hacia Norteamérica. Los elementos que ustedes nos han brindado en esta audiencia y sobre todo las recomendaciones muy específicas que han hecho a la Comisión son de gran ayuda, porque el informe en elaboración, si bien parte de esta observación general de la migración en la región, creo que requiere, y de eso nos beneficiamos mucho ahora, de una profundidad en el análisis para poder entender en dónde se encuentran estas complejidades en las que ustedes han planteado, la importancia de tener una mirada con un enfoque étnico-racial y podamos entonces decir que nuestras recomendaciones a los estados tengan en cuenta esta situación de discriminación múltiple a los migrantes. Gracias a mis colegas por permitirme extenderme en uso de la palabra, Presidenta, pero creo que ha sido un momento de gran utilidad para nuestra comisión para poder entender mejor este fenómeno complejo que hoy enfrentamos. No, we quite understand, Commissioner Hernandez. This is your rapporteurship, and we understand your passionate interest in what happens to peoples in mobility. I now invite the second Vice President, Commissioner Clark, to intervene. Thank you very much, President McCauley, and good afternoon, everyone. I want to thank you for your poignant and yet very painful testimony this afternoon. You describe inhumanity, cruelty, savagery that astounds. It's almost incomprehensible, but we have to comprehend it because it is the reality and it is happening. And I thank those of you who gave that personal testimony and had to relive that trauma and understanding that there are others who are going through that trauma as we speak. You make the case very compellingly of the anti-Black racism, the anti-Brown racism, the anti-Indigenous people's racism, which in fact is the foundation story of this region, what we call Americas and the Caribbean, and that racism infuses almost everything, and no wonder it also affects disproportionately persons who are most vulnerable, particularly at the intersections of that vulnerability. And I want to note those who spoke about the sexual violence, that's also very much a feature of the human mobility as people move, seeking better circumstances, but really ending up in very much worse circumstances than the ones that they left. I think you outlined very well your main recommendations, and I don't want to go into that, but I think that there's one area that perhaps the commission we have to think a little bit more about, and maybe we have already, Commissioner Hernandez, which is how do we strengthen the guidance and support states to particularly address the question of violence by non-state actors. Their accountability for state actors is quite clear. Border officers, security officers, health, education, that's pretty clear. But how do we define and describe what is that accountability for non-state actors? What do we expect the state to do in relation to surveillance to make sure that it interrupts before it happens, non-state actors taking control of persons, taking advantage of persons in the course of mobility? I think you spoke about the crossing to the Darien region, which can be quite unregulated. State actors may not be in there, but we know that people are crossing the Darien region. What is the expectation of the state in that space to be ahead of and prevent this extreme exploitation? So I think that's something that we need to think a little bit more about. And also, it's not for this hearing, but there's no doubt that we're not going to get to the end of the
the migration, let's call it crisis, the people in movement crisis. I don't want to call it migration crisis, the people in movement crisis, unless we start to also think about inequalities within and between states, which is the thing that's driving people to leave where they don't actually want to leave. That's their home. That's not what they want to do. But they're forced to do that for a better way of life, which all of us want for ourselves and for our families. So I think that these are complex questions, but we can't really, Special Rapporteur on economic, social, cultural, and environmental rights, they're not really things that we can really separate if we want to get to a comprehensive solution. So I want to stop there, but thank you very much for your testimony. Yes, I now invite the Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights to speak. Soledad Garcia. Thank you, Madam President, and congratulations to you and Madam Vice President for the recent election. I will speak in Spanish. Muy brevemente para agradecerles también muchísimo por cada testimonio, por cada historia de vida y de sufrimiento que nos han traído. Esta audiencia también es muy importante para la relatoría que tengo a cargo sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y les quiero agradecer especialmente esas lentes reforzadas antirracistas que nos han traído también al trabajo de la comisión y de la relatoría. Tenemos de hecho una línea estratégica en el mandato que es sobre movilidad humana y DESCA, porque en estos años de trabajo y trabajando muy de cerca con la relatoría a cargo del comisionado Hernández, nos dejan claro cómo la falta de respeto y garantía de los DESCA están en todo el camino de las personas en movilidad humana, desde sus lugares de origen hasta el tránsito y destino. Y por eso anuncio, y es que también desde la red DESCA estamos trabajando en un informe sobre pobreza, desigualdad y cambio climático en Centroamérica y México con perspectiva de movilidad humana. Y hay un cuestionario ahora mismo a través del cual estamos buscando información, con lo cual aprovecho a ponérselo sobre la mesa. Yo tenía dos preguntas concretas. Una, porque también en Redesca nos preocupa especialmente la situación de las personas que viven en la calle. De hecho, antes de este periodo de sesiones tuvimos con el apoyo del Promise Institute la oportunidad de visitar Los Ángeles y observamos y tuvimos también muchos testimonios de personas en movilidad que han venido huyendo de la violencia sexual, que han venido buscando un mejor destino y viven en la calle. Esos datos serían muy importantes para la comisión, que cada vez está relevando más la situación de las personas sin hogar. Y una pregunta concreta para Alma, sobre qué tipo de trabajo tenían que realizar en la hielera, si lo entendí bien, para poder ganar ese dólar y comer frutas. Gracias. Thank you so much. I now invite the Executive Secretary, who says she'll speak briefly. I will speak briefly, Madam President. Thank you so much. I just solamente quiero agradecer mucho estos relatos de colonialismo y de deshumanización, claramente. Y a mí me gustaría comentar cómo la perfilación racial pone a las personas en el foco del control policial, del control migratorio, y creo que es un relato muy bueno el que ustedes nos han venido a traer aquí de interseccionalidades entre la migración, el género y el perfilamiento racial. Y la forma en la que se revictimiza a las mujeres y a las personas migrantes, la invisibilidad y la falta de credibilidad a sus discursos. Y por eso me parece tan fundamental tener esta audiencia en un espacio donde partimos de la idea de lo que se dice es verdad. O sea, no partimos bajo el esquema de lo que supone estar frente a una autoridad migratoria, que lo que se suele decir es probablemente parte de la mentira o de la duda no siempre razonable para las personas migrantes. Creo que el comisionado Hernández, relator para personas migrantes, ha sido sumamente elocuente en nuestros siguientes pasos, pero también quiero reconocer al Promise Institute por promover esta audiencia, por ponerla en el radar, por tener esta sala llena de relatos y de testimonios, y seguramente seguiremos trabajando con ustedes también de cara a nuestro próximo informe,
para tener testimonios, para poder tener evidencia que nos van a ser de suma utilidad. Muchísimas gracias. Are you sure? Maria Clauda, are you sure? Muchas gracias, Presidenta. Realmente, después de escuchar al relator temático y a las comisionadas, la relatora, es muy poco lo que yo puedo decir, pero sí quisiera solamente enfatizar la importancia de esta audiencia temática para efectos de los informes que realiza la comisión. Tenemos fuentes de primera y de segunda mano. Las audiencias son una fuente de primera y de gran valor por la información dura que nos traen, pero por los testimonios tan importantes que, venciendo el temor, tal vez la timidez, tal vez la angustia, se atreven de presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su experiencia de vida. Eso lo agradecemos muchísimo porque nutre el trabajo que hacemos técnicamente desde la Secretaría Ejecutiva y además nos compromete con una responsabilidad muy grande, muy seria. Así que vamos a hacer un seguimiento para recibir todos estos datos y esta información para nutrir este informe que el relator acaba de anunciar. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Thank you very much. I'm just going to take a couple of minutes to close because we have to close this session now. We should have closed some time ago. But as I say, this is extremely important. And I first want to thank you for your very structured presentations, which were so rich in content, full of the baseness that human beings in power can create for others, and the various ways that persons in nobility suffer the rigors of the utmost terror, fear, discomfort, the fear of dying slowly in jungles and being bitten by insects that eat your flesh. I saw that. I saw that. We saw that when we went to border towns to visit, and we were supposed to continue to do these visits to meet these people in the so-called detention centers. I don't use that term, I use so-called, because they are prisons, and we must not give them the level of calling them detention centers. Put them where they belong. They are prisons. We went there. We saw people within such institutions, spoke with them, interviewed them, found out what they ate, what they drank, and so on. And when they're sick, how they were treated. We went to the so-called courts as well. And I am a lawyer. I've been a lawyer for longer than some of you have had breakfast. And believe you me, I would not call that a court. I would not call the person presiding a lawyer, let alone a judge, but they were. And you are right. The people before them couldn't understand the word that was being said to them. And some of the people were toddlers of 3 or 4, put in a big chair, and the judge directs the statements to that person, little person. I have never been so disgusted in my life. And I happened at one period, Maria Clauda, you'd remember, I was rapporteur for migrants as well for a space of about 5 months. In addition to my women's rights rapporteurships and Afro-descendants, now I'm Afro-descendants and for elderly persons. And my Afro-descendant rapporteurship is also against racism. And this region, as my sister has said, is replete with it. And one wonders, because the region is full of immigrants. Every single person who's not indigenous
to this region is an immigrant. And yet they're the ones in power, and they're the ones keeping other persons who wish to emigrate, and not only wish, who are forced to, out. Mm-hmm. Now, if I'd stayed in that rapporteurship, I probably would not have survived in the commission so long, because it is too painful. It's too painful. And so I understood everything you're saying about the pictures to my mind. So I ask you, please, could you send all those recommendations to us? I couldn't even take a tenth of it because my hands couldn't write properly. And please supply us with any information and documents that you have so that we can further the work of my brother commissioner, who is so passionate about the work that he has to do for persons in mobility. I thank you all for your presentation, and thank you for coming to listen to what was said here today. Yes. Muchas gracias, comisionada. Vamos a tratar de ser breves para... We're trying to have a short participation right now, just having some remarks. It has to be very short because we have another. Sí, here. Solo vamos a responder tres preguntas, Alba. Sí, por la razón que trabajaba solo por un dólar, unas cuantas horas era para obtener las frutas que era lo básico, porque como lo indiqué cuando leí esta hoja, es que nos daban comidas congeladas y vencidas. Esa es la razón. También queríamos hablar un poco sobre lo que ya has expresado, sobre cómo las responsabilidades compartidas pero diferenciadas están impactando la criminalización y las políticas migratorias. Estos últimos años hemos observado la restricción en el acceso a derechos y a veces las responsabilidades compartidas se traduce en que países que no pueden brindar la garantía a personas extracontinentales como personas refugiadas africanas deban quedarse en otros países que tampoco tienen condiciones seguras para sobrevivir. Entonces queríamos hacer énfasis en que estas políticas, si bien van a ser beneficiosas, tienen que observar claramente que los países o los estados puedan responder en el acceso a derechos. Además de esto, es importante notar que muchos de los estados de la región no consideran o no tienen legislación que considere las causas estructurales de la movilidad humana. Es decir, estas comunidades racializadas que se ven forzadas a salir, su estado de origen no responde en el momento. En Centroamérica, muy pocos países tienen leyes que respondan al desplazamiento forzado interno. También, y finalmente, desde Racismo MX, iban a complementar un poco las ideas que se expresaron. Muchas gracias. I really can't. I'm really sorry. Please submit it to us in writing. Perfect. We really can't because it would, we have more than one session on our agenda for the rest of the day. So please, just send it to us in writing. This normally we do not allow at all for some right, but you did have a say. So we have to close now. Thank you. I'm really sorry. But please send us the information. This session is at an end. Thank you very much, all of you. The path to business success.